Un gris, un clásico gris, por todo lo que hemos comentado. Pero pintaba comentado. Lindo el partido, iba bien el partido. Pintaba una noche hermosa para el fútbol. Y sobre todo porque miraba a Quique, con todo y todo, lo hablábamos el viernes de las diferencias, decíamos que nada más eran los 5 puntos, o la tranquilidad con la que Águila de repente lo podía enfrentar y el peso que traía FAS. Sin embargo, me parece a mí particularmente que FAS tuvo una muy buena propuesta de entrar en el partido. Ahí ya no vimos qué es lo que dijo. Así es. Ahí está, ahí está. Ahí lo paró. Ahí está. Bueno, vamos, el primer disparo de FAS. Aquí una jugada de laboratorio y Rafa que le pegó así. Bien, ahí estaba el arquero. Aquí se venía peinado. Peinado. No, este es cabeza. Era James Cabeza. ¿Por qué va con el FAS? Pero ese es cabeza. Bueno, ahí está también los juegos. $250 de multa. Otra vez. Eso no se puede hacer. Bueno, y lo hace. Centro de Fagundes. Arriba, Águila estaba jugando mucho a la contra. Ahí marcaba la falta y llegaba también, coloca al calmar los ánimos ahí los jugadores. Este disparo de Rafa Burgos. Muy bien, Benji Villalobos en el fondo. Daba con ganas, Rafa, ¿no? Daba con ganas de anotar. Esta tapada de Coloca que terminó siendo figura importante en el partido como en el juego ante Pasaquina, que tapó de todo. Aquí también tapó de todo el guardameta del equipo Santaneco. Ese sí es peinado. Un peinado diferente, dijo el técnico Jorge Daniel Casanova. Peinado diferente. Centro de FAS. Benji, esa es la anterior, mira, esa es la primera. Esa es la primera, una pelota dividida. Sí. Ahí estuvo. Ahí estuvo, que no era Burgo y no Estradela. Y luego el tiro, Benji muy bien que tapaba. No podía controlar el balón, pero sí muy bien el disparo ahí de Chang Amaya. Y esta es la jugada. Y esta es la jugada que... Sí, que uno, cualquiera, pues, ve la intención, ¿no? Pero ahí en la salida del arquero se jugó el físico. Tuvieron que tardar y ahí llama Burgos y aquí... Por eso esa frase es clave. Se jugó el físico, el arquero, mira. No, se y jugó el físico. Y Burgos también previene, porque cuando lo ve que viene... Trata de saltar también. Pero ya la suela del pie izquierdo, ahí está, mira. Sí, pero está claro, no hay mala intención. Obviamente buscando el balón. Claro. Y viene, es decir, no hay ningún tipo de mala intención. Tiene la barrida del arquero. O sea, Burgos va corriendo, en algún lado tiene que apoyar el pie. Claro. Pero ahí, mira, va a apoyar el pie, cuando va a hacer contacto el pie con el suelo, aparece la rodilla de Benji que viene a también bueno, por para la pelota. Que el mismo Benji haya dicho... Entonces un golpe... Que no lo de fútbol. No, y aparte, la caída. Ahí el partido se. No, y ya está expulsado. Ya está expulsado también Jorge Morán por los reclamos. Y pinche escudero. Esa fue la tapada. Y aquí se va James Cabeza. Fíjate, este no es para expulsión, Adrián. No, le saca amarilla por las protestas tanto de FAS. Entonces le saca amarilla. Para por medio equilibrado. Y ya tenía amarilla, pero antes había tirado también un codazo, hay que decirlo. Bueno. Y luego aquí está Santos Ortiz. Otra bien. Tapada. Coloca. Coloca Bárbaro. De nuevo. Está cayendo bien el entreno ahí, el asado. Qué mira, es importante cómo después viene FAS, se ordena, y al Águila cómo le costó.